Hola amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial de Naso Studios. Yo soy Naso y el día de hoy les traigo un video bastante interesante, ya que les voy a mostrar cuáles son los pasos que podemos hacer nosotros para hacernos de nuestro primer dominio NFT usando Unstoppable Domain. Si este tema te interesa, te invito a que te quedes a ver el resto del video. Iniciemos. Bueno, para iniciar nos vamos a ir a esta página web que se llama unstoppabledomains.com. El link se los voy a dejar en la descripción del video. Y cuando entremos vamos a ver una pantalla como esta. Lo que tenemos que hacer primero es crear una nueva cuenta y luego ya podemos buscar los dominios que nos interesen. Y podemos ver que en este sitio web están diciendo que no tenemos gastos para minting, es decir, para meter nuestro dominio dentro de la cadena de bloques, y que tampoco vamos a incurrir con costos de renovación. Esta es la principal ventaja de estos nuevos dominios. No es como un dominio .com o .net, que prácticamente lo que vos tenés es un permiso del dominio, pero el dominio no es tuyo. En cambio, en este tipo de dominios NFT, vos tenés la propiedad absoluta del dominio, por lo tanto no vas a tener que pagarle a nadie. Bueno, ahora entremos un poco más en detalle y les voy a mostrar el dominio que vamos a comprar como Naso Studios. Este dominio se va a llamar wate.nft y en estos momentos podemos ver que este dominio está disponible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez hayamos creado una cuenta con esto, que puede ser con un correo de Gmail o un correo normal, nosotros venimos y agregamos este dominio al carrito. Esto nos va a mostrar aquí el carrito con un número 1, que significa que aquí está este dominio que nosotros estamos interesados en comprar. Este dominio es uno premium, ya que es un poco más caro, pero existen muchísimos dominios que inician desde los $5. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a seleccionar que no vivimos en Estados Unidos, porque no vivimos en Estados Unidos. Y aquí nosotros podemos ver diferentes métodos de pagos que tenemos para poder comprar nuestro dominio. Entre ellos, tenemos tarjeta de crédito, PayPal, criptomonedas o desde la aplicación de Crypto.com app. En nuestro caso vamos a hacer el pago por medio de criptomonedas y para hacerlo vamos a darle clic a este botón y aquí prácticamente nos sale esta ventana donde tenemos que darle a iniciar nuestra transacción. Entonces le damos iniciar y nos aparecen estas diferentes monedas en las cuales nosotros podemos hacer el envío. En nuestro caso el pago lo vamos a hacer con Litecoin. Y tendríamos que pagar un equivalente de 3.23 Litecoins, que al día de hoy equivalen más o menos a $400. Y abajo está la dirección a la cual también puedo enviarlo y también me aparece el código QR en caso que lo quiera hacer de una forma más sencilla. Ahora el paso siguiente es efectuar el pago y para esto vamos a entrar a nuestra billetera digital en la cual tengamos nuestra criptomoneda. En mi caso yo lo tengo en Binance y voy a escanear el código QR que me aparece en pantalla. Aquí voy a verificar que la red en efecto sea Litecoin y voy a enviar la cantidad exacta que me están pidiendo acá, que es 3.23101777. Le damos a retirar y en este momento acabo de ejecutar correctamente el envío de mis fondos hacia la dirección de Unstoppable Domains. Por el momento, ahorita el sistema está procesando la información, ya que el envío lo estoy haciendo desde Binance, pero en cuestión de unos minutos ya deberíamos de tener el dominio comprado y este sitio web debería de actualizarse para decirnos cómo seguir. Ahorita podemos ver que el sitio web acaba de detectar un pago y están esperando a que la transacción sea completada y que tenemos que esperar un par de minutos más. El pago fue realizado exitosamente y me acaban de enviar el recibo a mi correo de Gmail por $400. Aquí podemos ver los detalles de esto y nos aparece el método de pago, que este fue por Litecoin, el dominio wate.nft de $400 y esto fue 100% pagado con criptomonedas, ninguna tarjeta de crédito involucrada en todo este proceso. Luego nosotros podemos dirigirnos aquí a nuestros dominios y una vez nos carga la página ya vamos a poder ver los dominios NFT de los cuales tenemos nosotros propiedad. Eso sí, es importante mencionar que lo que les aparece aquí todavía no está en una cadena de bloques. Prácticamente esto solo significa que esos dominios están asignados a nuestro nombre, nuestro correo o nuestra cuenta de Unstoppable Domain.
En otro video tutorial vamos a seguir con el siguiente paso, que es este botón de Free Mint, que prácticamente significa poder meter nuestro dominio dentro de la cadena de bloques de Polygon para validarlo y ya tener propiedad absoluta, porque esto significaría que el dominio ya va a estar dentro de nuestra billetera en forma de un NFT. Espero de verdad hayan encontrado de valor este video y que, pues, si son curiosos, que se pongan a buscar posibles nombres de dominio dentro de este sitio web, ya que aquí, como les dije, es propiedad absoluta. Y si ustedes encuentran un buen nombre de dominio como el que yo encontré, estoy seguro que de aquí al futuro, unos 5, 10, 15 años o la cantidad que sea, este dominio me va a poder dar unos retornos muy interesantes, ya sea que lo revenda o que lo utilice para mis propios proyectos. Siempre quiero recordarles que nosotros hacemos transmisiones en vivo los lunes, miércoles y viernes de análisis técnico de criptomonedas, por lo cual están totalmente invitados a formar parte de ello. También en la descripción del video van a encontrar un link que los va a llevar a nuestra comunidad de Telegram para que también tengan un contacto un poco más directo con nosotros, o si surge alguna duda, pues con mucho gusto podríamos ver cómo podríamos resolverlo. Espero que se encuentren de verdad muy bien y nos vemos en otro video.